When Mexico sends its people, cuando México envía a su gente, no está mandando lo mejor. No está enviando a gente como tú, como tú. Está enviando gente que tiene muchos problemas y nos están trayendo sus problemas. Están trayendo drogas, traen delincuencia, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas. Pero yo hablo con efectivos de la patrulla fronteriza y nos dicen que esto es lo que llega. Tiene mucho sentido. Tiene sentido que se hace. Quiero mi muro. Como si fuera un niño, es lo único que puede decir el presidente de Estados Unidos al ver que México lo derrotó. México no le dará el dinero. Entonces, enfurecido, se lo quiere quitar a los ciudadanos de Estados Unidos. Y como no se lo aprueban, amenaza con cerrar el gobierno por años. ¿Tiene razón? Aquí lo preguntaremos. Pero lo más extraño, lo más extraño es qué esconde este muro que Trump prefiere dejar en hambre a miles de estadounidenses. ¿Qué hay detrás del muro? ¿Racismo, capricho, guerra? Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Construir un muro inútil, un muro que es puro tiradero de dinero, un muro que no sirve para nada, y le dice al Congreso, no te preocupes, Congreso americano, yo te lo voy a reponer, México me lo va a pagar, pues mira, Trump, toma. There is technology that works for the military, and if it works for the military, we can certainly use it on the border. Personnel, technology, we just got to look at the right way of securing the border. I want to work with you. We want to work with you. But the wall is a 14th century solution. Anything you want to call, I will shut down the government. Okay, absolutely. And I am proud, and I'll tell you what. Him quoting you, I just want to check that the shutdown could go on for months or even a year or longer. Did you say that? And is that your... I did. Absolutely, I said that. I don't think it will, but I am prepared, and I think I can speak for Republicans in the House and Republicans in the Senate. They feel very strongly about having a safe country, having a border that...
personally, I don't think we can make a deal because we have been so badly taken advantage of. They have made such great deals, both of the countries, but in particular Mexico, that I don't think we can make a deal. So I think we'll end up probably terminating NAFTA at some point. Okay. Probably. Build that wall. Now, the obstructionist Democrats would like us not to do it, but believe me, we have to close down our government. We're building that wall. Hereby declare this to be an unlawful. Vamos a darle una vuelta al mundo. Iniciamos en Estados Unidos, en donde el presidente de esta nación, Donald Trump, está evaluando un plan alternativo para asegurar la frontera. Este podría incluir el despliegue de tropas y vallas de púas en caso de que el Congreso le niegue la petición que hizo acerca de los 5 mil millones de dólares que ha pedido para el muro en esta frontera con nuestro país. Trump está presionando a los legisladores republicanos para que incluyan los fondos en el presupuesto federal que debe aprobar antes del 7 de diciembre. Say Mexico's going to pay for the wall. Do you think they're going to write a check for $20 billion or $10 billion or $5 billion or 2 cents? No, they're paying for the wall in a great trade deal. This is common sense. They need a barrier. They need a wall. If you don't have it, it's going to be nothing but hard work and grueling problems. And by the way, and death, a lot of death. A caravan's forming right now in Honduras. It's supposed to be bigger than the other caravans. We will handle that as it comes up. If we had a wall, we wouldn't have any problems, but we don't, so we will handle it. Nunca habrá un cheque mexicano, una transferencia para pagar el muro. ¿Qué se puede resolver el problema de la migración, el problema de la inseguridad, de la violencia, si hay desarrollo, si hay cooperación entre los dos países para que se impulsen actividades productivas y haya empleo y haya bienestar? No se resuelven los problemas con muros ni militarizando la frontera. México es una nación grande y fuerte. Somos una nación orgullosa de su gran historia y cultura, de su presente dinámico y de un brillante futuro. Somos un país vibrante, innovador y lleno de talento. Somos una nación generosa y con un gran corazón. Pero sobre todo, somos una nación soberana, con valores y con principios. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro. Estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica. Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. Hola, Donald Trump. Screaming, get out of my country. Republicans use offensive words. So here's a few of our own. Say! And we've got something to say. I'm Rosa. I'm Ricardo. My friends call me Rick. But you keep calling me anchor, baby? Wow. When you say Mexican immigrant, our rapists, murderers, and drug dealers, you know it's racist codes for words like spicks, wetbags, and be nurse. And you have attacked people for speaking Mexican in this nation. You see, the Constitution makes me a citizen. And you hate that because I'm brown. And you say you're a patriot, but you want to tear the Bill of Rights down. I'm an American. Born in the USA. This is my home. You can't take my rights away. If you don't like our Constitution and what it stands for, get the fuck out of my home.